noches. Les habla Omar Sánchez de León, Guanajuato. Saludos. Saludos. Soy fanático de su programa La Mano Peluda. Gracias. Les quiero contar una anécdota. Hace 4 años yo trabajaba en una empresa automotriz. Sí. Donde desafortunadamente fallecieron 3 compañeros a causa de un accidente automovilístico. Iban en estado de ebriedad. Pasaron los días y en la empresa les hicieron una misa por parte de, pues sí, en homenaje y en memoria de ellos. Entonces, pues fueron familiares, conocidos a la empresa, les hicieron su misa y todo. Y nos percatamos que un grupo musical, que se dedica pues obviamente a eventos de eventos de religiosos de misa, tomó unas fotos y las subió a Facebook en su página, y un compañero compartió la foto y entre los familiares de uno de los chavos que falleció se alcanza a ver. Aparentemente es una silueta negra, se aprecia en la foto que es la muerte, es como una muerte, como un esqueleto de pues sí, de algo que no es de este mundo. Hasta ahorita que les cuento se me enchinó la piel porque nomás me acuerdo de la foto y de hecho la tengo guardada, la foto la tengo ahí, igual si se las puedo compartir y la pueden ustedes mismos observar. A lo que yo he escuchado es de que dicen que obviamente cuando son muertes trágicas, en accidentes o muertes repentinas, suelen manifestarse todo ese tipo de entidades, más que nada porque son cosas que a lo mejor las personas no se esperan morir así, ¿no? La verdad no, yo desconozco algo de ese tema, soy fanático de todo lo paranormal, me gusta escuchar todas sus transmisiones desde que estaba. Gracias, el señor Juan Ramón Sáez. Paz, descanse. Igual, si se pudiera, yo sé que es un programa de radio, pero tengo esta experiencia que lo tengo yo en evidencia como fotografía, pero se los comparto porque sí se ve muy, muy macabra esa foto. Incluso cuando el grupo musical se dio cuenta, después borró esa foto. En ese mismo día, en esos minutos, borró esa foto. Entonces la alcanzamos a guardar, aún la conservo, pero sí se ve muy, pues muy macabra esa foto. No creo que sea montaje porque la hicieron ese mismo día, subieron las fotos de este evento de la misa de los compañeros que fallecieron. Pero pues sí. Sí está cañón. Bueno, pues esa es mi anécdota. Les mando un saludo desde León, Guanajuato nuevamente. Gracias, hermano. Muchas gracias por hacer este programa que permanezca, ¿no? Que permanezca y que sigamos todos compartiendo anécdotas como este tipo de paranormal. Y pues un saludo, muchas gracias y buenas noches. Seguimos escuchándolos. Muchísimas gracias, pues ya juntos vamos rumbo a los 27 años y siempre nos da muchísimo gusto saber y platicar de amigos que tienen añísimos escuchando el programa y que nos ha identificado. Y pues sí, nos encantaría analizar y ver esta imagen que nos comentaste, así es que si la puedes mandar, con gusto la recibimos.